a petición y a invitación y la gentileza de Monseñor Castro Marte, que nos hizo un llamado para venir aquí a compartir un rico almuerzo que estamos a punto de terminar, pero quise venir a saludarlo y a compartir con todos ustedes. ¿De qué se trata esta visita? ¿Una visita de cortesía o sería por el pequeño inconveniente que no fue? Porque también dijo de un principio que no se le negó la entrada, pero andaban en comisión y ya la misa había iniciado. Sí, no, como yo dije, nosotros realmente llegamos con varios minutos de antelación al comienzo de la misa, pero uno tiene que ser respetuoso de la investidura del presidente. Cuando el presidente llega y uno llega después, uno está tarde, lamentablemente. Pero Monseñor tuvo la gentileza de llamarme para disculparse en nombre de la iglesia y suya propia, lo cual yo le dije, yo soy parte de la iglesia católica, yo vengo a la basílica no por compromiso político, sino por vocación, porque soy un gran devoto a la Virgen, a mi querida Tatica, como digo yo. Entonces, para mí, simplemente fue un día para celebrar esa conmemoración tan importante. Yo con una misa la celebré más tarde y me fui feliz. O sea que agradezco inmensamente la voluntad de Monseñor de tener este gesto tan hermoso con nosotros. Y como miembro de la Iglesia Católica que soy, fiel miembro de la Iglesia Católica, pues a mí me enorgullece tener Monseñor y una persona de su envergadura y de su sensibilidad dirigiendo los destinos de este obispado tan importante. Aparte de esta visita de cortesía, ¿alguna agenda aquí en la provincia? Ya la cumplimos, tuvimos la oportunidad de reunirnos con los equipos de nosotros de aquí de la provincia de La Altagracia, que es una provincia tan importante. Como les expresé a ellos, estamos a ley de días esperando la certificación de nuestro partido Esperanza Democrática por la Junta Central Electoral, y en esa tesitura venimos y compartimos con ellos, le advertimos que ya viene la cosa, que nosotros estamos prestos para echar el pleito y que ante esa realidad tenemos que organizarnos y fortalecernos. Entonces, también les dije que una vez que salga la certificación, de las cuatro primeras visitas va a ser la provincia de La Altagracia, que es muy importante para nosotros. ¿Al igual que esta visita lo ha hecho en todo el país o piensa primero en la provincia de La Altagracia? Bueno, nosotros tenemos ya desde la culminación del proceso pasado en el 2020 recorriendo todo el territorio nacional, y en este caso ya la semana que viene estamos iniciando o reiniciando los trabajos políticos en los medios de comunicación y recorriendo todo el territorio nacional, porque es importante no solo ahora consolidar el partido, sino buscar candidatos fuertes que nos puedan representar en la próxima contienda electoral del 2024. ¿Cuáles son las ofertas que ha tenido, Rafi, algunos partidos mayoritarios para que usted forme parte de esa organización? ¿Alguna oferta? Lo que pasa es que ya nosotros le hemos demostrado a todos los demás partidos que nosotros somos algo diferente, que nosotros no venimos ni a buscar dinero ni a buscar prebendas. Fueron muchas las difamaciones que intentaron desarticular el proyecto, atacándonos que nos robamos recursos de campaña y toda esa serie de cosas, cuando la realidad es que nosotros nos sometimos incluso al escrutinio más severo, ya que en Estados Unidos fuimos sometidos a una investigación de la FBI justamente por esos alegatos, y nosotros salimos libres de toda culpa, gracias a Dios. Estamos aquí haciendo política. Entonces, hoy por hoy, esos partidos saben que para enfrentar a Ramfis Domínguez Trujillo tiene que ser sin cola, sin ningún tipo de suciesa y sin esas bajezas que forman parte de la política cotidiana aquí en la República Dominicana. Saben que nosotros venimos únicamente a trabajar del lado del pueblo. O sea que no espero que haya muchas llamadas de esos partidos tradicionales, porque saben que esta es la nueva generación política. Sí, bueno. Entonces, ¿por qué Rafi quiere ser presidente de la República? Mira, es que nosotros no aspiramos a la presidencia de la República, nosotros aspiramos a la restauración de la República Dominicana por medio de los mecanismos que sean necesarios. Ahora, lo que nosotros sabemos como presidente del Partido Esperanza Democrática es que nuestro partido está presto para asumir esa tarea. Tiene la visión, tiene los pantalones, tiene la limpieza, tiene realmente una transparencia sin igual en la República Dominicana, y que nosotros representamos los intereses que van en aras de resolver todas las crisis que existen aquí en la República Dominicana. Hay tres partidos mayoritarios, el PLD, todo el mundo sabe la situación que está pasando, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, tres veces presidente, este gobierno, el cambio. ¿Cómo usted descifra esas tres frases? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Yo les reto al pueblo dominicano a que investiguen y que busquen a ver un candidato que sea libre de culpa, que se haya
realmente distanciado de los intereses personales y que haya entregado su vida, sus esfuerzos, sus recursos y todo a favor de la patria, como lo han hecho no solo este servidor, sino todos los servidores públicos que nos acompañan en este recorrer político. Ayer, una fecha muy importante para todos los dominicanos. Una fecha demasiado importante, sin embargo, el Ministerio de Cultura, el presidente y demás instituciones públicas le hicieron caso omiso a la celebración del natalicio de 210 años de nuestro más importante patricio, que fue Juan Pablo Duarte y Díez. Escasamente vimos a la vicepresidenta emitiendo unas palabras, uno que otro funcionario. Señores, nosotros estamos perdiendo nuestro patriotismo, ese sentimiento de que aquí en la República Dominicana somos dominicanos y tenemos el derecho no solo de exigir las condiciones que nuestra Constitución nos confiere, sino de decir que aquí no caben dos banderas, que aquí hay una sola bandera, que es la bandera dominicana. Y nosotros necesitamos hoy que todos los dominicanos digan presente, asuman este pleito, esta lucha por nuestra patria, porque de quedarnos de brazos cruzados, señores, mejor nos vamos. Y como dijo Juan Pablo Duarte, que se hunda la isla. A los dominicanos, que no se queden de brazos cruzados, que investiguen, que busquen, que sometan a todos los políticos a diría yo, el escrutinio más severo, que es el escrutinio de la gente, de cuáles son los intereses, las motivaciones, porque necesitamos transformar la patria. Y la única forma de hacerlo es con dominicanos comprometidos con su pueblo.